Hola amigas y amigos, bienvenidas a Cocinando con Lala. Hoy les vamos a hacer, o me van a ayudar a hacer, una riquísima agua, ¿sí? Una riquísima agua de maracuyá o de la fruta de la pasión o passion fruit, como le dicen, ¿verdad? En inglés. Bueno, bien, esta es la fruta, ¿sí? Esto es lo que vamos a usar. Aquí tenemos estas copitas donde la vamos a servir. Aquí está la licuadora donde la vamos a ahorita moler. Y tengo aquí un poquito de azúcar. Bueno, aquí en lo personal usamos, ¿verdad?, este azúcar, este color cafecito, ¿verdad?, que no sea refinada, que muchas gentes le ponen stevia o le ponen de diferente azúcar, sí, pero nosotros aquí en casa siempre usamos que sea de esta, que no sea refinada, ¿sí? Bueno, bien. Esta fruta es muy buena, ¿verdad? Es muy buena para el estrés, para el cansancio, para el sistema inmunológico. Sirve para muchísimas cosas, ¿sí? Tiene muchísimas propiedades esta fruta. Cuando está verde, ¿sí? Entonces todavía no está muy recomendable hacerla, ¿verdad? Vamos a usar estas cuatro porque le sale muy poquita comida, ¿sí? Bien, ahorita como ven, miren, está bien oscurita ya y tiene pedacitos que está así como apachurradita, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir que está súper en su punto para comerla, para usarla, porque está madura, ¿sí? Bueno, bien, la vamos a partir. Sí, las abrimos, ¿verdad? Miren nada más, ¿sí ven cómo está? Cómo tiene, ¿verdad?, todo lo amarillito, las semillitas, ¿verdad? Miren cómo se ve. Y así lo vamos a sacar y se lo vamos a poner a la licuadora. Nuestra licuadora tiene 2 tazas de agua. ¿Sí? Le ponemos así todo su contenido. ¿Sí? Huele riquísimo. Y así como está, es como está bien, bien madurita. Vamos a poner aquí las cáscaras. ¿Sí ven? Miren. Y si se fija, ahorita que las partí, está como, miren, aquí en la tabla se cayó un poquito de su juguito. Vamos a poner. Bueno, bien. Partimos la otra. Como les digo, está bien madura. ¿Sí? Miren. Miren nada más qué bonito se ve. ¿Sí? Y huele riquísimo, ¿sí? Son bien dulces cuando están bien así ya amarillitas, ¿sí? Tienen sus semillitas, ¿sí? Sus huesitos. Bueno, bien. Las ponemos. ¿Sí? Así vamos a hacer con Tomás. ¿Sí? Bien. Partimos la otra. Como les digo, están súper maduras, ¿verdad? Muy bien, muy buenas. Es como hacer un refresco, ¿verdad? En lugar de estar haciendo un refresco de, ustedes saben, estar comprando un refresco de que tiene, no sabemos qué le ponen ni nada, pues esto es algo súper natural, súper delicioso. ¿Sí? Partimos la última. Ah, miren, no quiero que se le caiga el juguito en la tabla. Pueden ver, le quitamos todo, le vamos a poner un poquito de azúcar, ¿sí? Así, menos de la cuchara. Bueno, ya está listo para que pongamos a moler nuestro agua, nuestro refresco. De la passion fruits, de la, como dicen, ¿verdad?, con la fruta de la pasión. En muchos lugares le dicen de diferentes maneras, ¿verdad?, o maracuyá. Aquí tenemos, ¿verdad?, este trasecito y aquí tenemos nuestro colador, ¿verdad? Aquí ya está, miren, ya lo molí, ¿sí? Pero aquí van a ver, ¿verdad?, que le quedan las,
las semillitas, ¿verdad? Lo oscurito. Y lo vamos a colar, ¿sí? Lo vamos a colar para ponerlos después. Miren. Esto huele, este es un refresco natural, ¿verdad? Que es muy bueno, ¿sí? Como les decía. Muchísimas propiedades, ¿verdad? Para nuestro cuerpo, ¿sí? Estamos colando. A las personas que les guste, ¿verdad? El hielo, mire, en esta copita le puse un poco de hielitos. El azúcar se la puse, ¿verdad? Porque hay muchas personas que les gusta el azúcar, porque la fruta en sí es un poquito acidita, es como agridulce, así como media ácida, media agria, agrita, ¿verdad? Y dulce, ¿sí? Este le puse hielo y a este no le puse hielo, ¿sí? Es al gusto, ¿ven? Ahí tenemos nuestro refresco, que es muy bueno, como les digo, tiene muchísimas propiedades para nuestro cuerpo, para la gente que tiene ansiedad, para la gente que no puede dormir, para los huesos, sirve para muchísimas cosas. Miren, aquí está. ¿Sí? Con hielito. Y aquí está sin hielo. Bueno, bien. Vamos a probarla. Sí, bueno. Una servidora aquí siempre les dice, ¿verdad? Que hay que cuidarnos, ¿verdad? No tomemos mucho hielo, ¿verdad? Por las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Se los recomiendo. Pero de todas maneras, se los puse porque así lo pueden preparar, ¿sí? Para que vean. Pero yo ahorita voy a probar este que no tiene hielo. ¿Sí? Vamos a ver nuestro refresco. ¿Sí? A su salud, vamos a probar. Esto es delicioso, está así como, sabe como acidito, como a fruta, o sea, así como dulcecito un poquito, porque si se fijan le puse muy poquitita así azúcar nada más, pero es como les digo, porque a mucha gente no le gusta que esté muy acidito, ¿verdad? Pero para mí hubiera estado así, porque estaban tan maduritas. Vamos a probarlo otra vez. Esto es delicioso, se las recomiendo. Bueno, bien, espero que esta sea una buena idea para ustedes, espero que les guste, ¿verdad? Suscríbanse a mi canal, denle like, muchos saludos, ¿verdad? Para Centroamérica, para Sudamérica, para Europa, para todos los lugares donde nos ven, para México, bueno, para todos los lugares y para todos ustedes. Bueno, esto es Cocinando con Lala, espero se suscriban, hasta luego, adiós, bye.